Good evening. Hello. Good evening, everybody. Good evening. Good evening. How are you today? Very good. Very good, very good. Is it hot? Hot? Yes. Very hot. Very, very happy. Hello, good evening. Good evening, Luz. Good evening. Good evening. Good evening to the rest. And let's start. I hope that you are having a nice weekend and begin the week today, right? Today is Monday. And it's the first Monday. No, it's the second Monday of May. Okay, this is the month of the flowers. Month of the cross, month of the mothers, month for the first rainings. Okay, so it's a good month. Let's start. Okay, the topic for today is how to use preposition of time. Remember that we were asking the question, what time is it? And we answer it's, for example, in this moment, it's, what time is in this moment? Okay, it's 7:04. Okay, and when you do some activity, you say, I fix the computers at 7 p.m., for example, at 7 p.m., so that at is a preposition.
continue. Okay. The unit, then unit number three, where do you work? And as I told you, okay, we are going to see the prepositions of time, and the objective is use preposition of time correctly. Because the thing is that we use them when is the correct moment, the correct context to use it, to use them. Okay, let's begin. How much do you remember? How much do you remember about time? Okay, let me see. I'm going to ask one by, there are eight. Okay, let's begin with Rafael. Okay, Rafael, you are going to tell me the number one. David, the number two. Zulma, the number three. Reina Abigail, the number four. Luz, five. Lady, six. Jaime, seven. And María Luisa, are you there? Okay, Monica. Well, I'm gonna say the one that I know that is Moisés. Yes, Moisés. Okay, no answer. Alfredo, are you there? Marco, hello. Hello. Are you there? Okay, tell me the time in the number eight, Marco. Ready? Okay. Begin with number one. Hello, Vera. What time is it in the number one, Rafael? It's 2:40. Okay, but one thing I didn't mention it is that you have to tell me the two ways, the two forms. Okay, let us take time. Okay, don't worry, I'm gonna help you if it's 22:03. Sorry, I was saying something when you said it. Repeat, Mr. Rafael. It's 22:03. Exactly. You got it. You did it. Okay, number two. It's 7:30. Hi, 7:30. I only taught you one way. Okay, but there is a second way, actually, but I didn't tell you because it wasn't in the manual, but you are gonna know it later. Okay, and the number three? What time is it in the number three? Why I said that is number three? What number are you, Luz? Number five. Okay. It's 10:10. Uh-huh, 10:10. That is the second way. Now then, the number one. We have two ways, okay, two forms. The number one is? Is 10. 10. No, 10:10 is? 10. Is one in this, in the, another way? Okay, in this case, for me, the first, because in the first is that you say the hour and the minutes. The hour and the minutes. What is the hour? 9, right? What are the minutes? 50. So you say it's 9:50. Okay, that is the way number one. Way number one, hour and minutes. The way number two, using after and using to.
Okay, so the way number one is it's 9:50. And tell me the number four, Reina. What time is it in the number four? I don't know if you are saying it or you didn't turn on the microphone. Because I cannot listen. Okay, tell me yours, lady, what time is it in your watch? Lady, what time is it in your watch? The number six, right? Yes, 3 o'clock. Uh-huh, 3 o'clock only. Okay, Jaime? 3 o'clock. Yeah. Yes, only. Jaime, what time is it in your watch? It's 12:20. And the second form is it's 20 after 12. Excellent, Jaime, you're learning. In the number eight was Marcos. What time is it is in the number eight? 8:20. Uh-huh, in the second? The second sería 42:07. Okay, Marco. Desde el 1 hasta el 29 decimos after. Cuando ya llega el 30 ya no usamos after. Del 31 hasta el 59 usamos to. Okay. Entonces sería 14:07. ¿Sí? No. You have to use after. After. Use after. Sería 20:06. Exactly. You got it. You can do it. Who wants to say more? Who wants to participate? Victoria, do you want to participate? Yes. Okay, tell me what time is it in the number seven? Twenty after 12, right? And it's 12:20. It's 12:20. Uh-huh. The hour and minutes. Okay. The hour and minutes. What is the hour? The hour is 12. The minutes 20. 12:20. Okay, I'm gonna tell you everybody, I'm gonna tell you the time in number one. Form number one. Okay. Number one, what time is it? It's 22:03. It's 2:40. Okay, the number one is, it's 2:40. It's 2:40. Number two, it's 22:03. Okay, number two, it's 7:30. Number three, it's 10. Well, I was saying the other way around. It's 5:50. It's 5:50. It's 10:06. Okay, and the number four is 10:30 only. And the number five is 9:50. It's 10:10. The number six is
It's 3 o'clock. Number seven is, it's 12:20, or it's 12:20. The number eight is, it's 6:20. The second way is, it's 6:20. Do you see? The way number one is the hour and minutes. What is the hour in the number one? It's 2. In the minutes, 40. So you say it's 2:40. Okay, in the second, what is the time? 7. And what are the minutes? 30. So you say it's 7:30. In the number three, what is the time? 5. The hour, sorry. What is the hour? 5. And what is the minutes? 50. So you say it's 5:50. In the number four, what is the hour? 10. What are the minutes? 30. So you say it's 10:30. In the number five, what is the hour? 9. What are the minutes? 50. So you say it's 9:50. In the number six, what is the hour? 3. What are the minutes? 0, right? So you say it's 3 o'clock. In the number seven, what is the time? What is the hour? 12. What are the minutes? 20. Say it's 12:20. The number eight, what is the hour? 6. What are the minutes? 20. So you say it's 6:20. Okay, and so is la forma número uno es la más fácil, como ya les había dicho. La hora y los minutos. Si me llega usted pueda los números, el problema sería que no se pueda los números. Ahí sí. ¿Hasta cuál? ¿Qué número es necesario poderse aquí? Hasta el 59, ¿verdad? Porque ya el 60 ya no existe, porque así dice o'clock. Ok. Now let's continue. Ok, how to use preposition of time. Ok, preposition of time, we have in English to tell the time. Ok, to tell the time, you have on, in, and at. Ok, the preposition of time are very specific. You have to memorize when you have to use them. It's not a rule. Okay, no hay una regla que le diga cuándo usar uno. Tiene que aprendérselos. O sea, regla en el sentido de que usted se pueda guiar por una regla, ¿va? Pero sí hay reglas implícitas. Ya las voy a explicar. Okay? For example, on, you use on when you use days of the week. Days of the week. You use on. You can say on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on third day is, wait a minute, please, wait a minute. Okay, continue. I say that on you use when you mention the days of the week. For example, you say on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Okay, when you mention a date, but including the number or the day. For example, here you have the month of the year and the number of the day. When you have the number of the day, you use on. Okay, for example, you say on January 23rd, on February 14th, on December 25th, on May 17th. For example, this day is on May 8th. Okay, on May 8th. On Monday, okay, here is the complete date.
You mention the day, the month of the year, and the number. You say on Monday, February 5th. Okay, on Wednesday morning. The day and part of the day. For example, you can say, in this moment you have, today is Monday, right? And it's night. You say on Monday night. Well, but you say the day. It has to, you have to mention always the day. Okay, si la fecha que usted está diciendo siempre va implícito el día, ya sea en el, por el día de la semana o por el número, siempre va a usar on. Y si fijaron, todos implicaban el día, ¿verdad? Porque el 23 es el día. El quinto es el día. Okay. In. Okay, when do you use in? When you use the month of the year. Okay, for example, you say in January, in February, in May, in April, in June, in July, in August, in September, in October, in November, in December. When you mention the year, example, in 2018. For example, if we are in the present, we are in 2023. This is the present year, the current year. Okay, when you mention the season, okay, the season, la estación, right? La estación del año, the season. For example, you say in the summer, in the winter, in the fall, in the spring. When you say part of the day, part of the day. When, for example, you say in the morning, in the afternoon, in the evening. Only the three, right? In the morning, in the evening, in the afternoon. A section is night. Don't include night in. Okay, the rule is that you use in part of the day, no night, okay? A section night, use night at. Okay, use at to mention the time. For example, at 2:30, at 10 o'clock, at 2:25, okay, the time. O sea, la hora, right? De la hora. When you mention, for example, noon, what is noon? Mediodía, right? You say at noon. O sea, when do you have lunch? At noon. I have lunch at noon. Okay, noon is la mediodía, right? At night and at midnight. What is midnight? La medianoche, right? Medianoche. Okay. I don't know if this is clear when you use them. Okay, questions in this part? Yes. Do you want that I explain again? I have a question. Yes? On Saturday, no se puede decir, in Saturday. Is Saturday? Is Saturday? Mm-hmm. In Saturday. It is Saturday. In Saturday. Ah, no, you cannot say it. On. Always on. Okay. Okay, las preposiciones no se pueden alternar. Como que cumplen un rol, como una tipo reglita para cada uno. Voy a volverlo a explicar así en español. No lo quería explicar mucho en español, pero lo voy a volver a explicar. On siempre lo va a usar cuando va implícito un día, ya sea el propio día como tal o el número del día. Por ejemplo, usted puede decir on the 23rd, solo puede mencionar el número y tiene que usar on, porque se está refiriendo a ese día, a ese número. ¿Okay? In lo puede usar en meses, años,
estaciones del año y partes del día. Ok, at, en las horas, cuando mencionamos at noon, at night, and at midnight. Ok, y no hay otra forma más que decirlo que estas. Ok, usted no, nunca me puede decir at May, or on May, or in Saturday, at Saturday. No, right? You always say on Saturday, in May, at 12 p.m., 12:30. Or at noon. Okay. More questions? No. 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 Okay, so let us do this exercise. Vamos a hacer este ejercicio juntos. Juntos ahorita. Y les voy a mandar un video, un quiz. Que ese sí lo van a hacer ustedes solitos. Lo hace, lo vamos a hacer, se lo voy a mandar y ustedes solo van a hacer 5 minutos. A los 5 minutos lo paramos y le voy a comenzar yo a preguntar a algunos, así. ¿Ok? Pero ese vamos a hacerlo. Ah, no, esas son las reglas todavía. Sorry, todavía no le he recibido. Ok. Aquí hay más explicación, mire. Ok. Use on with names of dates or dates. Okay, as I told you, okay, days of the week, right? Or dates, fechas, right? Fechas. You say on Thursday, on Monday morning, on Father's Day. Look at here. The holidays are included with on. For example, on Mother's Day, on the Labor Day, always because it's a day. On July 2nd, on the weekend, is also included using on Saturdays, on a weekday. Okay, the expression on a weekday, okay, un día de semana, right, on a weekday. Use in with periods of time. But not with names of days, right? But not with names of days. For example, you have in 2022, in June, months of the year, right? In the winter, seasons, in an hour, the expressions, okay, in an hour. In the evening, parts of the day. In the 21st century, with centuries. In the 1980s with years, in 2 weeks, the expression in 2 weeks, in 2 semanas, right? Use at with specific moments in time, at 9 o'clock, at dawn. What is dawn? Is al amanecer, right? At noon, en la mediodía, right? At sunrise, cuando sale el sol, at sunset, cuando se oculta el sol, at midnight, okay? In this expression, you use always at, okay? At dawn, at sunrise, at sunset, at midnight, at noon. Okay, and so pass to this exercise. Okay, voy a hacer las asignaciones, por favor. Cuando les toque el turno, participenme, por favor. Ok. Ay, como aquí, como me aparecen, siempre Rafael es el número uno. Ok, Rafael, you're number one. Victoria is number two. Manuel is number three. Lady is number four. David, number five. Zulma, number six. Reina Abigail, number seven, I don't know. No sé si hoy la vamos a escuchar, Reina, porque si no la escuchábamos. Okay, number seven, es cuestión de internet, pero tal vez ya se le estabilizó. Okay, number eight is Marcos. Okay, begin number one. I am number one. The party yes. Is at 8 o'clock. O.p.m. Hey. Nada de dudar, va, bien seguro. Very good. Okay, the party is at 8 o'clock p.m. Exactly. Number two? The dinner is on Monday at 6.
It's on Monday at 6. The closer, number 3. The concert is at noon on Sunday. Exactly. Okay, number 4. Number 4. The movie is on Friday and Saturday. It's on Friday. Exactly. Number 5. The meeting is at 3 o'clock. Okay. But we have 2 spaces, right? The English class is... Ah, no, 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 sorry, sorry, five, sorry. Five. Number 5, yes, yes, number sorry. Five. Yes, yes. It's at 3 o'clock. Okay, number 6. English class in... On... Yes. On Thursday, 2:30. On Tuesday, here, what is the preposition? At. At, exactly. At. 2:30. Number 7. Okay, the problem it persists. Okay, so I want to ask, let me see. Jaimito, tell me the number 7. 7. The train is at 1:34. Very good. 8. The game is on Wednesday. No problem, right? No problem, very easy. I see that you did it very well, guys. At because it's the time, on because it's the day, at it because it's the time, at because noon, on because it's the day, at because it's the time, on because it's the day, at because it's the time, and at it because of the, is at the time, and on it because it's the day. No problem. Reina Abigail, yes? Vi que levantó la mano, Reina. Yes? Sí, no, no la escuchamos todavía. ¿Qué pasará? Porque sí se ve que lo tiene desactivado, sí lo tiene activado el micrófono. Y ya para hacer, internet ya se hubiera solucionado, ¿verdad? Porque el internet a veces tiene bajones. Yes. Que desconecte los audífonos, tal vez eso debe ser. Desconecte los audífonos, dice él. Estoy viendo quiénes son los que no me vinieron. Okay, let's continue, guys. Let's continue with the next. Okay, and this. This is a conversation, but it's the same. Okay, it's the same.
esta cosa de, yo no me acuerdo si esto tapa. Ok, pues lo voy a poner aquí. Vamos a ver, María Edith todavía es... María Edith, ¿este ya está en su casa? Que algunos me habían puesto que... Ahorita voy entrando. Vaya. Jenny. Present. ¿Ya va a participar? 15 minutos más. Ok, María Luisa. Bueno, ella no. Mónica. Alfredo. Yes. Are you ready to participate? Yes, are you ready? Okay, vaya. Entonces me lo va a decir todos. Okay, what is number one? Ah, bien. And number one is... ¿Qué faltará ahí? ¿Será una proposición o falta algo? Sería, creo que es, si se habla del tiempo, es what time. Ajá. ¿Pero solo what time o hará falta algo más? No sé, ¿qué? De completar la oración sería como what time is start the game. Mm-hmm. Only what, remember that the question is what time is it, so you can say what time is the game, what time is the game only. Okay, what time is the game answer. Afternoon. It's afternoon. Number two. Se la puse difícil, va Alfredo. Okay, pero yo sé que lo puede hacer. Sí. Where? Acuérdese que where es cuando yo quiero saber un lugar. Desde cuando yo quiero saber una fecha, ¿cuál es? Ah, sería cuál es la fecha. ¿Qué fecha? Uh-huh. What? What es cuando yo quiero saber una cosa. Pero una fecha. When. Es. When. Acuérdense que cuando yo estoy preguntando fechas, siempre es when. Cuando estoy preguntando horas, es what time. When, fíjense que when es más general, porque no necesariamente yo voy a dar una fecha cuando me preguntan. Puedo también responder una hora, pero what time es más específico, porque yo quiero solo una hora. Pero when es más general. Puedo dar un día, puedo dar una fecha completa, puedo dar una hora. Por ejemplo, aquí hay una hora implícita en la respuesta. ¿Ves? At 8 o'clock. Okay. So, what is the answer? If when it's party, it's... Home, no. Yes. Yes. Days of the week, home, always. Okay. Number three. What time? Exactly. What time? What time is the dinner? Answer. What? It's on Tuesday. Yes. Okay, number four. What time? Yes.
time. Nada más que aquí la pregunta, el verbo to be va contractado, va. Porque usted puede decir what time, is, pero también lo puede contractar en what time's the train. Time's train. The answer? It's at. It's at. See, what, how do you say this time? It's at. 6:45. Six forty-five. Okay, number five. What? Okay. Exactly. What day is the movie? It's on Saturday. On Saturday. Number six. What time is it? Always right. Okay, what time is it? What time is it? Answer. It. Good. It's no. In this case, you don't use at. Only it. Because 40, the question is. It's now. Exactly. What time is it? It's 4:46 now. Very good. Pasó el examen. Tengo un 10. O un 9. No, 10. You have 10. You wanna write it? Necesito, aquí está. Hey, that is your grade. Oh. Okay, so let us do the quiz. Vamos a hacer el quiz. 5 minutos vamos a hacer nada más, ok. En ese momento se los mando. Espérame, okay, access the video, please. Access the quiz. Okay.
Okay, stop. Okay, how was everything? ¿Cómo le fue? ¿Cómo lo hicieron? ¿Te sacaron 10? De 10. Ok. De 10, dos malas. ¿En cuáles se equivocó? En la 5 y en la 8. No sé cuál es. Así, ahí da la respuesta. Ajá, sí. Pero solo en las dos, los demás todavía. Sí, ah, pues sí. Andamos bien, ¿verdad? Ok, now let's go to the manual. Okay, now let's go to the manual. Remember that we did this, right? Now we are going to do this. Okay. Vale, vamos a hacer esto así. Primero, ustedes van a hacer en su cuaderno, van a hacer tres actividades que ustedes hacen, ¿verdad? Acuérdense de que ustedes en las clases anteriores han estado escribiendo actividades de ustedes. Mientras más seleccionen actividades que ustedes hacen, que no las ponen siempre, más aprenden, ¿verdad? Pero si no, tomen de esas que ya antes han hablado. Pero esta vez tienen que mencionar la fecha y la hora. O sea, digamos, podemos decir de que si lo hacen los lunes, el día, más que todo quizás los días de la semana que lo hacen, y si hay alguna que hacen por mes, podría haber una. Las actividades que hacen, por ejemplo, en diciembre, me imagino yo que hay ciertas actividades que hacen, que no hacen los demás meses, y así. Ok, entonces van a mencionar la fecha, podría ser mencionando el día o el mes, y la hora. Ok, esas dos cosas son las que van a mencionar. Yes, Marco. ¿Con una que mencione es suficiente o? No, tiene que... ¿O hay que mejorar día, hora y todo? Día y hora. Y, sí. Pero, y si hay algunas que incluya mes, podría incluir mes también. O solo mes, sí. ¿Verdad? Son tres actividades, ¿verdad? Escriban en su cuaderno ahorita y con su respectivo fecha y hora. Okay, Manuel. Ese es personal, ¿verdad? Solo de uno. Ahorita solo me va a hacer tres de usted en su cuaderno. Okay.
Mientras están haciendo eso, como todos tienen el manual, voy a dejar de compartir. Bueno, de todas maneras, no tenía mucho que ver el manual, solo lo enseñé porque se relaciona a esa actividad. Voy a pasar a asistencia, ¿ok? Pase a attendance. Alfredo. Present. David. Present. Guadalupe es la que no ha venido, ¿verdad? Yo creo que ella quizás. Jaime. Present. Jamie. Jenny. Present. O sea. Lady. Present. Luz. Present. Manuel. Present. Marco. Present. María Edith. Present. María Luisa. Present. Moisés. Moses. Mónica. Present. Rafael. Reina Abigail. Reina Castro, no, ella dijo de que no había podido entrar, va, no quiero ver, no entró. Rocío, no. Ya no volvió a entrar, Rocío. Zulma. En Victoria. Present. Are you ready? No. Thank you.
Ready, ready? Mejor ustedes avísenme cuando esté listo, okay. Ya se le oye algo, Reina. Ya más o menos. Sí, ya, ya se le oye. Sí, lo único que todavía se le oye un poco bajo, si gusta, quizás por los audífonos, y siempre tiene los audífonos en las otras clases. Sí. Ah, pues quizás no es. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe, Reina. ¿Cómo se dice PM? O sea, tres actividades. Ajá, pero PM, ¿cómo se dice? Ajá, que casi no le escucho. Vaya, está haciendo tres actividades con su fecha y hora, va. ¿Así las he hecho? Ah, pues ya las tiene listas. Son solo tres. Ok. Te está preguntando cómo se dice PM. Ah, sorry. Ok, PM. PM, así como las dos letras. Yo no sé, pero permítame, quiero ver el volumen de esto. No, sí, sí, está bien. Está bien. Ok, PM, así como que fueran letras, ¿verdad? PM, PM. Ready, ready, ready. Vaya, si gustan, ensáyanlas un poquito para el momento que la tengan sus compañeros, ya estén seguros de la pronunciación. Como por la hora, ¿verdad? Es necesario que se puedan bien los números. Ready, ready, ready? Yes. Okay, now. Vaya, si se fijan, lo que yo les había explicado eran que iban a hacer ustedes de tres actividades, pero en el manual son tres actividades de tres compañeros. Okay? Entonces, vamos a entrar, vamos a hacer cuatro miembros del breakout room, ¿verdad? Pero
Tiene que ser activos. Ustedes lo único que van a hacer es tomarse los turnos y leer nada más, ¿verdad? O sea, decir las activities, date and time. No van a haber preguntas. No, no la vaya a decir en español. Dígalo completamente en inglés. ¿Okay? Las actividades y la fecha. No, hay que aprovechar el vocabulario que se está ocupando, la estructura para decirlo en inglés, para que se nos quede. ¿Ok? Y el compañero solamente va a estar escribiendo, o sea, llenando esto. Son 9, ¿verdad? De 3 compañeros. Son 9 actividades las que le va a decir y con su respectiva fecha y hora. ¿Ok? Entonces, como son 4, aprovechen de que como cada quien que tome el turno, todos los demás copian. ¿Ok? Yo me imagino que siempre han hecho así, ¿verdad? Pero por si acaso. Les estoy explicando ahorita. Vaya, entonces, ¿está clara la actividad? ¿Is it clear? Casi siempre cuando vamos a un breakout se los explico en español para que no quede dudas. Pero, ¿está claro cómo lo van a hacer? Sí. Ahorita acabamos de hacer 3 y vamos a hacer 6 más. Sí. No, es que esas son las de sus compañeros. Usted acaba de hacer las de abajo. O sea, usted va a preguntarle a 3 compañeros. 3 compañeros. ¿Yes? Okay. Yes. Okay, déjeme ver. Se me complica la cuestión. Hay veces cuando alguien entra de oyente o se me sale. Veamos. Veo que se me han salido 2. ¿Quiénes eran? Quiero ver si eran de los oyentes. A veces así de grosso modo no doy, vamos a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos a ver, entonces serían solo 3 grupos.
Hello, Zulma. No pudo, Jaimito. No, pero es que me metí en otro grupo, me metí al usuario. Ah. Teacher. Ajá, what happened? Nadie puede compartir pantalla. Sí, pero en este no es necesario compartir, porque es individual. Sí, lo hacemos en el manual. Sí, es individual. Ah, ok. Ok. Este no es de compartir. Ah, okay. Ya no entra en otro usuario. Démosle a pie, pues. Zulma, hello. Usted es la que me estaba diciendo que la había puesto en otro. No, teacher. Yo no he podido entrar porque como me quedo sin internet el teléfono. Se cayó el wifi. Ajá, la puse en el 2, pero como no ha entrado. Quizás no le da el internet para entrar. Sí, sí, que estoy usando datos. Ajá, yo la asigné, pero, o sea, el wifi se le cayó. Cuando le regresa, porque siempre regresa, ahí se mete entonces, o me avisa, ok. Ok. Room. Le pongo ahí room. Yes, sure. Hello everybody, es individual, no es compartido la pantalla. Ah, es individual. Sí, es individual. Okay, porque entonces cada uno de ustedes tiene que tener 3. Uh-huh. Ah, entonces vamos a anotar las actividades de cada quien, ¿verdad? Y la ajá, en su respectivo manual. Cada quien, por eso les decía yo de que cada quien se turnara uno y dijera sus actividades y los demás le copiaran de ese de un solo. Vale. Pero tiene que ser completamente el listening y en writing. Ok, está bien. Vale, entonces copiaron mis actividades. Ya. Sí. Hello guys, esta actividad no era de compartir pantalla, oigan, era individual. Estábamos haciendo. No es como compartiendo pantalla, no es así. Sí, ahorita estábamos haciendo que en el cuaderno. Es en el manual que lo tiene que llenar cada quien, pero solo por listening and speaking. Okay. Pero entonces el cuaderno. Sí, es que como hay diferentes propósitos de las actividades, no eran así. Ajá, solo era de... Por eso les explicaba yo que tienen que tomar turnos. Uno, por ejemplo, Luz tiene que leer la de ella y los demás la van a copiar. Pero solo de escucharlas. De escuchar. Ajá, y así uno por uno. ¿Ok? Sí.
Vale, el siguiente. David. Or who's next? My name is Jaime. My name is Jaime. My first activity is leaning band. I'm leaning band this day. This day is Monday. And the time is at 7 o'clock to 12:30. My first activity is leaning back. Running. Leaning back. No entiendo. Bank. Leaning bank. Pero estoy diciendo cómo se escribe. Leaning bank. Es borrar banda. Es mi actividad de ahora son. Bueno, una es de otro día, dos son de ahora, porque como mi actividad siempre varían. Leaning bank. 26. It's Monday. And the time is at 7 o'clock to 12:30. Vaya. Les voy a decir la otra entonces, la otra que yo tengo, y es we celebrate. We celebrate Mother's Day. Celebrate Mother's Day. Mother's Day. Uh-huh. Sería Wednesday. Otra vez, repito. Wednesday. No, al principio. Ay, celebrate. We celebrate Mother's Day. Mother. Mother, sí. Mother's Day. 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 Sí. Luego, Wednesday. Es la tercera o la última. La, sí. La segunda, ¿no? May, la segunda. May. Ten, May 10 at 8 p.m. A ver otra vez, hoy completo. We celebrate. En caso de mi trabajo, 6:40 p.m. Ten o'clock. La tercera, no, no escuché muy bien. Study security police. Study security police. And the day is freedom. ¿Qué hizo?
Oh, sí, la escuchamos. Entonces voy a decir las mías. Ok, Victoria, ¿verdad? Sí. Aquí lo... On Mother's Day. ¿Cuál? On Mother's Day, I eat the lunch. On Mother's Day, I eat the lunch at 1:30. At it. At 1:30. 1:30. Okay. PM. Ajá. ¿A qué hora? La segunda. 1:30. At 1:30. In English. La segunda. On Sunday. I take a nap. On Sunday. On Sunday, I take a nap at 2 o'clock p.m. Yo tengo el que toma el take a nap, una siesta. Take a nap, take a nap. Take a nap. Describa cómo se dice nap. N-A-T, ¿verdad? N-A-P. N-A-P. Hello, María Luisa. Hola, hola. Progress. Teníamos otro integrante y no nos habíamos dado cuenta. Pero solo tres. Yo no alcancé a copiar todos, ni lo de Marcos, ni lo tuyo. Sí, es que entraste después. Es que se me cayó el internet. Y cuando entremos a la sala, voy a, como yo ya sé quiénes me quedaron en el grupo, les voy a decir al azar uno de ustedes y ese van a leer. Así que no importa, Azul, no, usted va a leer el de uno. ¿Ok? Ahí, pero no lo tengo completo, teacher. Del de ninguno. Ni el de Luz, ni el de Marco. Solo lo mío que hice. ¿Quién falta de ustedes? Todos ya dijeron lo de ustedes. El de Reina y el de Lady tampoco no lo puede copiar porque como solo son tres espacios. No sé. Vaya, si ya lo dijeron todos. ¿Ya no le faltaría a nadie? Yo falto. Solo faltaría Reina. Reina dice que le falta a Zulma. Entonces trate de tomarlo de ella. Ahí le voy a preguntar a usted lo de ella. Bueno. ¿Eh? Ok.
On Saturday. Saturday. I get together. ¿Cómo? I get together. Get together. ¿Cómo? Mm-hmm. Get together. Ay, no, get en together. Español, por favor. Dele tres, hello, David. G, E, T. 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 Ya no de valor. De obtener, va, de María Edith, ¿conoce usted el verbo obtener? Get. Get. Ajá, de obtener. El verbo sí. Tiene 50 significados. Sí, pero en este caso es el más, es el común, podemos decir. Together, de juntos. Together. Juntos. Get together. Ajá. Teacher. Yes. I question. Yes, 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 Alfredo. Tell me, lo voy a decir en español porque ya no sé cómo es. How do you say? Cuando... Yes. Es que la oración dice, ¿verdad? De que on Saturday I get together with my friends to play, vaya. Pero para poner, allí me tira dos veces lo de play, el verbo de jugar, porque quiero poner PlayStation. Entonces, to play PlayStation, está bien. Ajá, vaya, ahí me quedaría, I get together with my friends to play PlayStation, porque play es el nombre del juego. Que, to juego. Play PlayStation. De la... Entonces, sí, sí, está bien. Yes. Y acuérdense que la fecha, la expresión de tiempo no, va siempre al final, va. Uh-huh. Y aquí que lo ha dicho al inicio está bien. No. No. No, uh-huh. No, la expresión del tiempo, ¿se acuerdan de que en una clase anterior ya les había explicado que es, las expresiones de tiempo siempre van al final? Ok. Pero de todas maneras ustedes no lo van a leer en una oración, sino que solo van a leer así. La pura la información. Solo la información. Yes. Me voy a seleccionar a cada uno de ustedes, me va a leer el de uno, pero yo le puedo decir el nombre de quién. Así que estén seguros que sí lo tienen. ¿Ya terminaron entonces? No, nos falta Alfredo y Mónica. Pero Mónica, okay. Yo creo que no está. Bueno, yo... Ya me... está. Sí estoy, Tichi. Ah, ya está. Bueno, ok. Bueno, está, pero de oyente, a eso me refiero. Ok, see you. Hello, María Luisa. Hello, hello. From work. Pues creo que podríamos poner job. O no sé, teacher, ¿me escucha? Yes. Sí, es que les digo es que si podemos dejar en la oración, por ejemplo, de I get home from work, podemos poner job, ¿verdad? Porque work es la actividad que hacemos. ¿O no, está bien así? No, from work. From work. Uh-huh. Del trabajo. Ah, vale. Yeah. Sí, esa duda tenía yo ahí. No, from work. That is that. Finish. Are you ready? Sure. Ready.
Alfredo está viendo alguna su película, ¿va? No. Lo captamos, va. No era yo. Era el vecino. Okay, ready, Alfredo. Usted va a comenzar. Hoy usted es el favorite. Okay, be ready. Okay, Alfredo. Okay, vaya. Bueno, no. A todos les voy a preguntar uno, pero yo les voy a decir quién. Okay. Así que estén listos ahí con su manual, con su información. Okay, Alfredo, say the information about Jaime. Teníamos que escribir las de los otros compañeros. Sorry. Sí, yo escuché lo primero y que escuché las que hacíamos las tres de nosotros y que después iban a decirnos los de los compañeros. Sí, cada uno de los compañeros leyó su información y usted tuvo que haberlo copiado. No lo hice. Ese día que todos los del grupo no lo hicieron. David, usted tampoco. Yo sí lo hice, teacher, solo que a Jaime no le entendí muy bien de ahí de Edith y Alfredo tengo yo. Y la mía sí la tengo bien, bien claro aquí. Ok. So continue. David, say the information about María Edith. Ok. María Edith. She plays soccer on Sunday at 11, 12 o'clock. Continue. She takes a nap on Saturday at 4 o'clock. She reads a book at 10 p.m. Very good. Excellent, David. Okay, now, Maria Edith, say the information about David. Ay, no, la más difícil me puso. David bien larga la hizo. You can do it. No se menosprecie usted sola, usted puede. You can do it. No, teacher. No, ni sé cómo pronuncia. Okay. Jaime, say the information about Alfredo. Yes, teacher. It's Alfredo. He is studying English Sunday at the afternoon. He get together on Sunday. He play with your friends on Saturday. Only his activity. Okay, only when you say about Alfredo, right? You say his, okay, yes. No your, because okay. Only that. Thank you, Jay, Jaime, Monica. Hello, teacher. Okay, say your activities about David. David, la voy a leer como puedo. Activity number one, I take a nap. No, but it's about David. He. He, right. Or David. Ah, sí, sorry. You say I. sí. Sería he take a nap
Saturday. But you say take a nap or takes a nap? Take. Takes a nap. Remember, third person. Saturday, on Sunday, y aquí no entiendo bien la hora, teacher. Vaya, activity number two. He do eat breakfast every day at 6:15. Finish. En ese caso es 6:15, porque usted usa quarter solo cuando usa la expresión after. Ok. Si va a decir 15 after y la tal hora va, ahí sí, ¿verdad? Va a usar quarter, pero cuando diga la hora y minutos, no va a usar quarter. Ok. Ahí sería 2:15, algo así, ¿verdad? 12:15. Ok, thank you. Continue. No se me quedó nadie que le preguntara de ese grupo. Nadie. Ok. Solo Alfredo, pero él me dijo que no lo había copiado. Bueno. Continue. Group number two. Ok, ladies, read the information about Marco. Ok. He trains football on Monday. They at 8:30 and he had English class every day at 7 o'clock and he goes to crutch on Sundays at 7 o'clock. Excellent. Okay, Luz, say the information about a lady. I visit my grandmother on Saturday. Okay, Luz, about lady, remember. And you say I. I, perdón. She visit my young grandmother. She visit or visits? She visit. But your or her? Her. Okay, her. Vaya. Con esas correcciones, vuélvala a decir toda. She visit her grandmother on Saturday 2 p.m. Very good. She get up. Get up or gets up? Get up. No, it's gets up. Because it's the third person. Remember, third person. Guess up. Guess up. Yeah, guess up. By EM on weekend. Sleep on weekday. She sleep on weekday. She sleeps on weekdays at 10 p.m. Okay, excellent, Luz. Good try. Good try. Okay, Marco, now say about Reina. Abigail. Teacher, estaba pidiendo a Dios que no me dijera las de Reina. Oh, my God. No las alcancé a copiar todas. Puedo decir las de Luz. Okay. Sí. Marco, you have to be a good boy. Okay. Okay, say about Luz. Yeah. Yeah, say it. About Luz, dice. Sería, she go to work Monday at 7 a.m. She celebrate Mother's Day Wednesday, May 10 at 8 p.m. She go to water the garden Thursday at 5 a.m. Okay, only one observation. Remember when you mentioned the date, you always say on. On Wednesday, on Monday, only that.
Okay. That's the only observation. Okay, Zulma, tell me about Reina. She celebrated your birthday. Celebrates. Saturday. Celebrates. Celebrate. Repeat. Celebrates. Her. Celebrate. Her. Okay. Her birthday. Her birthday. Yes. Saturday. On Saturday. September. On Saturday. Saturday. On Saturday. 20. At 2 p.m. She goes to work. She goes to work. She works to. She goes to work. She goes. She goes to work. Goes to work Monday. On Monday. On Monday. On Monday to Friday, 7 a.m. Ok, ahí yo creo, ahí es un periodo, ¿verdad? De lunes a viernes sería, ¿va? Entonces ahí sería from Monday to Friday. From Monday to Friday. From Monday to from Friday. Monday to Friday. Es un periodo que se dice from el día que comienza o la... Ajá, el periodo. Y termina en to, ok. To Monday. From Monday to Friday. The only that or is missing one? Finish, Norma? Finish. Yes. Okay, Reina, tell me about Marco. Revélese, pero no va. Okay. Que no sé cómo dice 30. 30 me está diciendo. 30. 30. He prays football on Monday at 8:30. She he have any class every day, 7 o'clock. I go to church on Sunday at 7 o'clock. Okay, thank you, Reina. Okay, now let's go to the group number 3. Begin with Manuel. Okay, Manuel, tell me the information about Rafael. Okay, perfect. And activity of Rafael, number one is I get up in the morning at 4:30 a.m. And number two, I drive to my work at 6 o'clock. Okay, Manuel, and Manuel, okay, sorry to interrupt you, but it's about Manuel. So you say Manuel or say he? Okay, perfect. Sí, sí, yes. Pero entonces, sería las three, he returns to house, at 4:30 p.m. Okay, very early. Sí. Very early, you are lucky, Rafael, very early, at 4:30 is very early. Okay, but you enter very, very early too, at 6 a.m. maybe. Okay, now continue. Jenny, did you do it, Jenny? Yes. Okay, say the information about Manuel. Oh, sorry, de Manuel no tengo, solo Rafael y Victoria. Okay, so say about Victoria. Okay. Victoria on Mother's Day at eats. 1:30 p.m. Victoria on Sunday. You take a nap. Okay, only, wait a minute, please, Jenny. Las expresiones de tiempo van al final, ok? Van al final. Ok.
Do it again, please. Okay, Victoria, at night, you go to sleep at 9 o'clock. Okay, Victoria goes to sleep at 9 o'clock. Victoria goes to sleep at 9 o'clock. Okay, next. Okay, Victoria, you take a nap Sunday at 2 o'clock. Okay, Victoria takes a nap on Sunday at 8 o'clock. Okay, Jenny, no sé si usted cuando lo leyó lo tenía escrito. Y así dice, dice Victoria y dice you. No, es que okay, yo lo copié como Victoria lo dijo, como ella lo tenía. Ajá, pero ahorita como se me lo está diciendo de ella, solo tiene que decirme Victoria. Porque me dijo Victoria, pero también me dijo you. Así lo tenía. Okay. Entonces, borre el you, so, porque solo puede ser un sujeto. Estamos diciendo solo Victoria, ok. Okay. Okay, thank you very much, Jenny. And who is missing? Victoria, do you do the, okay, tell me about Jenny. Okay. Jenny dijo lo de Victoria, teacher. Sí, ahorita voy a decir yo la de Jenny. No sé, este, Jenny gets home from her work at 6:30 p.m. Jenny has her English class at 7 o'clock. Jenny takes a shower at 9:30 p.m. Hey, excellent, Victoria, excellent. Nobody's missing. Nobody's missing. Rafael. Rafael is missing. Really? Falto. I can't believe it. You're always the number one and now I forgot about you. Okay, Rafael, tell me the information about Manuel. Manuel plays soccer in the afternoon. Manuel runs on Sunday. Manuel sleeps at 10 p.m. Ah, very early, very early. Okay, Manuel no ve película, va. Bien temprano se va. Okay. Es mejor descansar. Yo que no me voy a dormir si no veo una película. Okay. 10 de la noche dormí. A las 1 de la madrugada estoy viendo películas de veces. Lo que pasa es que no se levanta a las 4 de la mañana, teacher. Sí, por eso. Sí, por eso. 3 a.m. Okay, yes. Okay, good job, guys. Good job. Hoy sí ya sienten que ya más o menos van manejando un poquito más el inglés. Okay, what do you say, Reina? Este me puso en asistencia porque cuando la pasó nadie me escuchaba. Sí, pero sí le puse porque ya sabía. Ah, vaya. Ella sabía que tenía el problemita. Okay, so continue, guys, with the last exercise. Let me see if we can do it. Okay. Teacher, o sea que en los días siempre va a ser on Monday, on así. Sí. Que pero un día así, ¿verdad? Días de semana y o el número. O el número de día, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice, ah, el 24 de este mes, dice tal cosa, hago tal cosa, por ejemplo. Entonces solo dice el 24. Entonces, si menciona el número, también va on. Bye. Ok. Teacher, una pregunta. Yes. Y en el caso de un evento que pase dentro del mes, es on. Por ejemplo,
Yo una pregunta que estaba en la plataforma que decía she got married. Yo le puse in September, pero era on, porque era una fecha especial. No, no, si solo es el mes, siempre tiene que ser in. Díganme sí, cuál es, porque a veces reportan errores en la plataforma, fíjense. Sí, es que dice she got married y el espacio. Veamos, veámoslo ahorita, veámoslo ahorita. Aprovechemos para contestar eso. Vamos a ver. Yo también tenía duda con una. Vaya, veámoslo ahorita en la plataforma, veámoslo. La sección 3, epa. Sí. Sería la no, la sección, el sección 3, pero de la reunión. La tarea la 14, la del 14. Viernes. Ajá, la 14. Ya va adelantadita. Sí, me equivoqué. No había hecho la de antes. Sí, no se preocupe. Media vez la haga, sí. No importa en qué orden la haga. Si quiere, ya, haga el examen final. No, esa no. Vamos a ver. Como les digo yo, un día que en un curso que tuve un estudiante que desde la primera semana hizo hasta el examen final, pero él ya podía. Ok, vamos a ver. De clases, ¿esta claramente cuál van a escoger? Yeah, ajá, at. No la voy a poner, pero vaya, digamos que se escogieron. she left London. Ahí sería en in. On. No, es on, porque lleva el número. On. Pero les digo, si media vez me dicen el número del día, es on. 4 de marzo. Ajá, sí, por eso les decía. O sea, si dice el número, sí, es mal. ¿Cuál es la? Entonces, esta, la número 3. No, era en She Got Married. Creo que está más abajo de She Got Married. Ahí está la party. Aquí es porque es una fecha. Ya dijimos que holidays es on, ¿verdad? O sea, fechas especiales. I have the letter from university. In. She got married. On. Ahí tiene que ser in. In. Yo le puse in y me sale incorrecto. Vaya, entonces la voy a reportar. Porque a veces hay compañeros que reportan problemas como estos. Entonces la voy a reportar, oigan. Sería number 5, exercise o sección 14, va. Porque nos va a bajar puntitos ahí. Sí. Aunque ustedes pueden seleccionar otra, va, pero así como usted dijo, pero sí, yo creo que. No, pero es incorrecto porque meses es in. Ajá. Ok. Vaya, ya la probamos. Ajá, la 11 sale correcta, supuestamente. Vaya, la voy a reportar para que se las corrijan. Ok, guys, the class is over. See you tomorrow. Only Marie Edith, stay. Oh, pero ya no la veo. Marie Edith, se me fue, espérenme, no se salga nadie. Porque si se fue ella, tengo que poner a otra, permítanme. Voy a mirar, pues. Como que ya sabía, se me escapó María Luisa. Es María Luisa, you stay. Okay, see you tomorrow. Have a nice night. See you tomorrow. See you tomorrow.
Hello, Zulma, yeah. Moisés. Hello, Moisés. Mm.